Ayer, la directiva de la Agrupación por el Progreso y Valorización de la Cultura Tradicional Chilena, presidida por Miguel Gutiérrez, visitó las dependencias de Canal 16, Graneros TV. Aprovecharon de conocer la tecnología y felicitarnos por esta gran iniciativa, que significa un importante avance para nuestra comuna. Estamos ahora con la directiva de la Agrupación por el Progreso y Valorización de la Cultura Tradicional Chilena. En el día de hoy nos han venido a visitar, presididos por Miguel Gutiérrez, el concejal de nuestra comuna. Tío Miguel, ¿cómo está? Estamos contentos y felices de tener un canal granadino. Qué no bueno. Hacía tanta falta, ¿no? Para divulgar y tener un espacio más donde poder conversar, rescatar, tertuliar de la forma como la gente de Granero vive intensamente su cultura tradicional. La Agrupación por el Progreso y Valorización de la Cultura Tradicional Chilena está compuesta por alrededor de 60 a 80 personas. Postulan a distintos proyectos para que Graneros sea un lugar más bonito. Miguel Gutiérrez nos contó sobre las ideas que motivan la agrupación. El objetivo principal que lo hemos trazado es mantener, tratar de potenciar la identidad país. Y detrás de la identidad país está la identidad de Graneros, de la comuna. La agrupación realiza distintas actividades y participaciones en distintos eventos. Miguel Gutiérrez nos contó la principal actividad en que están trabajando en estos momentos. Del concurso de pensamiento de la cueca chilena que estamos ya organizando en segunda instancia, porque la primera fue el año pasado. ¿Ya? ¿Te fijas? Y este año lo queremos hacer por el Bicentenario de la Patria. Vamos a hacer el 9 y 10 de octubre. Queremos hacer lo que es la plaza, celebrando el Bicentenario con parejas venidas de todo Chile. Canal 16, Graneros TV, está abierto a todas las instituciones, a todas las organizaciones, para que nos cuenten de sus objetivos y metas. Somos una organización abierta a las distintas visiones, ya sean religiosas, económicas o políticas, entre otras, ya que deseamos ser el espejo de nuestra comuna donde podamos reflejarnos completamente. Dejamos la puerta abierta para que se contacten con nosotros a través de nuestro correo electrónico, ya sea una llamada telefónica o que nos visiten en Cousiño 160.